¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda el Padre Gustavo y quiero compartir un poco con ustedes el sentido de lo que es la palabra de Dios. Y en este momento vamos a interactuar también y vamos a reflexionar sobre las bienaventuranzas que están en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Quisiéramos comenzar primero qué son las bienaventuranzas y luego cómo se desarrollan en nosotros y cuál es el resultado de poder practicar cada una de esas bienaventuranzas. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los que tienen el espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. De manera especial, Mateo, este evangelista, sitúa las bienaventuranzas y, mejor dicho, quiere situar a Jesús dentro de un entorno o un discurso donde lo coloca en un lugar para poder encauzarlo, poder llenarnos allí en un lugar llamado Tiberíades. Por eso es que dice la palabra que subió a un monte y ese monte Mateo lo coloca en los que estaban alrededor de este mismo lago. Ahora, ¿por qué Mateo habla de monte? ¿Por qué habla de este espacio específicamente? Porque hace reflexión sobre todo al monte donde fue entregado las tablas de la ley, en el monte Sinaí. Ahí fue donde, recordemos nosotros que la palabra nos enseña en el Antiguo Testamento que Moisés recibe la palabra, recibe la ley, recibe los mandatos, y estos mandatos son llevados al pueblo de Israel. Jesús, en este Evangelio de San Mateo, es donde empieza también a hablarnos y a entregarnos una ley. No vamos a decir aquí nosotros en ningún momento en que la ley es nueva. No, es sencillamente el primer discurso de Jesús. Es Jesús quien habla por primera vez en su discurso para todo el pueblo. Y la ley es lo que Jesús nos va a entregar en este momento. Y es sencillamente esas bienaventuranzas que se acabaron de proclamar. Por lo tanto, es el maestro que da a Israel su nueva alianza. Es Jesús el maestro que da una nueva enseñanza. Es Jesús el maestro quien da una nueva formación espiritual, humana y sobre todo en sentido de nuestra fe, como tiene que ser para nosotros los cristianos. Ahora bien, ¿qué significa como tal la palabra feliz? Porque si nosotros revisamos un poco la palabra de Dios en el Evangelio que se proclamó, encontramos la palabra felices, felices, felices. ¿Qué significa la palabra entonces feliz? Sencillamente la palabra feliz da como resultado lleno de gracia, bienaventurado. O sea que lo que Mateo nos está enseñando a nosotros es que la palabra feliz es aquel que es lleno de gracia, aquel que es lleno del amor de Dios, es lleno de la presencia de Dios. Por lo tanto, cada vez que Mateo nombra cada una de estas bienaventuranzas, lo que nos está diciendo es lleno de gracia, feliz, por supuesto, lleno de Dios, aquel que cumple cada uno de estos nuevos mandatos de la ley, de la palabra, para poder vivir en gracia de Dios. Por eso es que nos dice felices. Por lo tanto, Jesús no felicita a nadie en este discurso, ni da reglas de vida para nadie, porque cualquiera puede decir, Jesús está dando un nuevo discurso, Jesús está dando reglas de vida, cómo tenemos que actuar. No es necesariamente, sino que es una gracia el hecho de pertenecer a cada una de estas bienaventuranzas. Es decir,
que cada uno de nosotros, si pertenecemos a una de ellas, a una de estas palabras, nosotros somos bienaventurados. Si nosotros nos vemos reflejados en cada una de estas bienaventuranzas, por lo menos en una, quiere decir que nosotros somos bienaventurados. Es decir, nosotros somos llenos de gracias. ¿Por qué? Porque es lo contrario para el mundo. Porque para el mundo puede ser un obstáculo. Para el mundo puede ser sencillamente un muro. Pero para nosotros los cristianos es un llenarnos de Dios, es una gracia de Dios el hecho de poder pertenecer, como lo decía, a cada una de estas bienaventuranzas. Hermanos, lo que podemos aprender nosotros en esta palabra, y es como concluye este evangelio, es que vamos a obtener un premio, vamos a obtener una recompensa. ¿Quiénes van a obtener la recompensa? ¿Quiénes van a obtener el premio? Sencillamente aquellos, o nosotros mejor dicho, que nos podamos ver reflejados en esta palabra, que nos podamos ver reflejados en cada uno de estos mandatos, que nos podamos ver reflejados en cada una de esta gracia. Esa va a ser la recompensa, el poder encontrarnos con Dios, el poder encontrarnos con el Señor y sobre todo vivir en la vida según el Espíritu. Porque la recompensa no es esperar llegar al cielo solamente, sino que la recompensa la vamos a ir viviendo desde este mismo momento. Recordemos que somos iglesia peregrina, esa iglesia que camina al encuentro con el Señor. Y en medio de esa caminar, vamos encontrando la felicidad. Porque nosotros hemos sido creados para ser felices, no para conseguir la infelicidad. ¿Y a quién no le gusta ser feliz en su vida? Todos queremos conseguir la felicidad y para eso Dios nos ha creado, para que seamos felices. Y para poder ser felices, sencillamente veámonos reflejados en cada uno de estos mandatos, veámonos reflejados en cada uno de estos discursos que Jesús nos enseña. Vamos a orar un momento, vamos a reflexionar, vamos a orar, a encontrarnos y a pedirle al Señor en primer lugar que nos ayude a llenarnos de felicidad. La felicidad que es perpetua, la verdadera felicidad que es continua, la verdadera felicidad de Jesús que es para toda la vida, siempre y cuando vivamos en la vida del Espíritu y según el Espíritu. Y como decía antes, esa vida la vamos a encontrar cuando nos vemos reflejados en cada uno de estos versículos de estas bienaventuranzas. Vamos a orar, vamos a encontrarnos allí donde usted esté, en su carro, en su casa, de viaje, en este momento para descansar, escuchando este momento de reflexión. Vamos a orar al Señor y a pedirle en primer lugar que nos conceda la felicidad. Vamos a pedirle allí a Jesús que sea Él que con la gracia de su Espíritu, con el poder de su Espíritu, nos ayude, nos bendiga, nos dé la fortaleza. Señor Jesús, después de haber escuchado esta palabra, después de haber reflexionado, después de haber escuchado este mensaje de salvación, queremos pedirte que nos dé la fuerza, la gracia para poder conseguir la felicidad. Ayúdanos, Señor, a que nos podamos sentir reflejados en cada uno de estas bienaventuranzas. Que yo pueda vivir cada uno de estos mandatos. Este que fue el primer discurso, este que fue la primera predicación para que pudiéramos entender qué significa el reino de Dios en medio de nosotros. Danos la fuerza, Señor, que yo pueda conseguir la felicidad en el caminar de mi vida, que pueda conseguir la felicidad en el transcurso de mi vida, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los obstáculos, a pesar de los muros que me voy encontrando, porque para el mundo siempre existirán los muros. Dame la fuerza, levántame, Señor, y confiamos que estás con nosotros, que nos bendices y que nos llenas de gracia. Bendito seas por siempre, Jesús. Amén.